Hola, amigos, amigas. Pues hoy estoy en el pantano de Ulldecona, provincia de Tarragona. Y como veis, el agua ha bajado muchísimo, ha bajado pues yo creo que más de la mitad. Este verano estaba el doble de lleno. No hasta arriba, pero casi. Vine aquí a bañarme. Hoy el cielo está nubladito. Nubladito, todo blanquito, como a mí me gusta. Mirad allí al horizonte, qué bonito está. Estamos más fresquitos del calor que nos han hecho pasar este verano, este calor artificial. Con la manipulación del clima, como veis, este pantano no se ha vaciado solo. Le han abierto las compuertas para que se vacíe a la mitad. Nada de evaporación, porque estuve aquí en verano, había como el doble y no por mucho calor se ha evaporado tanta cantidad. La han dejado salir. No sé bien si para los huertos. O para dónde, quién se ha llevado ese agua. Pensad que el negocio del agua hoy en día mueve, en manos privadas está moviendo millones de euros. Nos están estafando delante de nuestras propias narices, que es cuando cuesta más de verlo. Mira la roca allá arriba, qué bonita. La tierra nos proporciona todo, absolutamente todo. Pero claro, si llegan unos piratas, estafadores, mentirosos, psicópatas, para manipular el clima, para manipular los noticieros, para manipular campañas sobre un supuesto aumento del CO2, cuando el CO2 es la base de la vida. Y nos manipulan los cielos para evitar que llueva. Cada vez que va a llover, echan sus rayas y sus cruces y sus rayas. Y tenemos que, con nuestro inmenso, completo, todopoderoso, supremo poder mental, cada uno desde su timoción, actuar desde nuestro interior para desintegrarlos y eliminarlos, y en especial con la nuricierta del Armagedón y la nuricierta de corte. Con brazos, conmigo y conmigas. Fuerza en la NUR.